Vegeta regresó al lugar de nacimiento de Majin Buu y destruyó la nave de Babidi de un solo golpe. Ahora el Saiyajin se encuentra frente a frente ante la amenaza rosa. ¿Pero será suficiente su gran poder para eliminar a ambos? Hoy presentamos... ¡Se le cayeron las cejas y le creció el pelo a Goku! ¡Ese es el Super Saiyajin Fase 3! ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston! ¡Yo soy Chad! Continuamos esta serie de Dragon Ball. Y ya están las últimas, muchachos. Ya están las últimas. Ya podemos sentirlo. ¡Ya podemos palpar el final! ¡Que se viene! Estamos golpeando con todo lo que tenemos. Somos Majin Vegeta. Y nos quedamos en el video anterior. Donde... ¡Ándale! Necesité toda mi concentración para eso. Espérate. ¡Sigue tu más! ¡Aguanta así! ¡Es que es imposible! Este güey está muy OP. Aunque seamos Majin Vegeta con el poder desbloqueado al full, no resulta, muchachos. Mucho gordito. ¡Uf! En esta parte de la historia, muchachos, se pone intenso, se pone buenón. Anda, todavía estuvo aguantando esa madre, aparte, a pesar de que le aventamos el poder completo, ¿eh? ¡Ándale! No le puse. Sí, guardia. Tú estabas ahí, cabrón. Déjame cargar todo el pinche poder, chiquitos. Les decía que en la historia se pone muy poderosa la onda. ¿Por qué? Vértebra. Me hizo un... ¡Me hizo un dulcecito, muchachos! ¡Soy un dulcecito! Ahí está. Yo pensé que iba a continuar así la historia como una biche Tootsie Pop, muchachos. Pero no, aquí estamos de nuevo. La parte de la historia, ahora siempre si me dejas hablar, cabrón, es que está poniendo muy intensa porque Vegeta le pegó a Goku y Goku ya ahorita está inconsciente, tiene nada más como 5 minutos en la tierra, pero pues ¿qué dijo Vegeta? Me vale madre, yo quiero ser el héroe por fin. No. Pero ahora... ¡Ah, cabrón! ¡Pero sí! ¡No! ¡Ah, me va a comer! ¡Ah, me pegó! Ya lo tenemos, muchachos. El chiste nada más es alcanzarlo al carnalito este. Ya le metemos un destello final. ¡A un Big Man Attack! ¡Este es el destello final! Vamos a destruirlo de una vez. Ya estamos, muchachos. Esto ya es rutina, ya es rutinario. Ya todo es tranquilidad. ¡Remate! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Qué malvavisquito bonito! Hasta subimos de nivel, mira nada más. Se encabronó. ¡Ábrate tantito! ¡Vértebra! ¡Oh, Dios! Fueron estos dos carnalitos a ver qué onda. Sintió miedo. ¡Oh! ¡Biche pico! ¡Le valió madre! Sí, le metió un rasguñón sabroso, ¿eh? Si sí, le dijo, a ver, quítate mi chavo, tú eres el que andas aquí manejando todo, te voy a partir tu madre porque ya me caíste mal. Sí, Vegeta se puso muy locochón, pensó que él podía con todo, como siempre, que él podía detener a todo el mundo sin la ayuda de nadie, y noqueó a Goku y lo dejó ahí tirado, a pesar de que solo tenía un día en la Tierra. Y ahora Goku se va a tener que hacer cargo en un chingado día. ¡Ándale, Trunks! Salvando a su jefazo. ¿Qué dijo? ¿Está bien, señor Vegeta? ¿Qué, la educación que se debe de dar? ¿Cómo que Vegeta, pinche igualado? Señor Vegeta, para ti, mijo. ¿Cómo se quedan viendo? ¡Qué pinche tensión, caramba! ¡Rayos! ¿Qué demonios está por ocurrir? ¡Mucha tensión! ¡Oh, es cierto! Vegeta se está despidiendo. Cuida de tu madre por mí. ¿Pero qué estás diciendo, jefazo? ¿Qué demonios? ¿Cuida a mi jefecita? ¿Por qué? Tienes que dejarte de aquí lo más que puedas porque voy a reventar este lugar, hijo. Voy a acabar con Buu yo solito. Pues sí, pero un Saiyajin puro no puede aceptar la ayuda. No te he abrazado desde el día en que naciste. Ven aquí, papi. Ven acá. Vente para acá, papi. Que hoy vas a sentir lo que es el amor. Soy tu padre y te estoy diciendo que te largues.
Güey. Dice que te da vergüenza. Es el único pinche abrazo que vas a recibir de tu jefe, cabrón, en toda tu maldita vida. Y resulta que te avergüenza, cabrón. Le hubiera dado uno también a Dagote, ¿no? ¡Órale! No, uno de esos sí le toca. Pero un abrazo también, ¿no? ¿Qué hizo eso, señor? Tú también, pinche chamaco. ¡Órale! Le dio. Él le tocó peor. Todavía Trunks no la vio venir. Este güey sí se la cantó. Y órale, cabrón. Llévate estas cochinadas, por favor. Niñera de todos. Hijo de su madre, yo creo que es la primera vez que. Ese güey viene bien feliz de la vida, el cabrón. Todos los demás aquí despidiéndose y diciendo: bueno, mames, este es el final. Es la primera vez que. Que voy a morir, que voy a arriesgarme por los demás. Un error que cometí. Y ese güey viene como capacho, carnal, vamos a armar el desmadre, ¿o qué? Entiendo. Rayos, ni modo. Así es la vida. Llégale, mijo. No quiero hacerte puré también. No, no. El pedo es conmigo, chavo. El pedo es conmigo, malvavisquillo. ¿Entiendes? Lucha contra mí. Es que no, es muy consciente de su peso, güey. Pues sí le encabrona que le mencionen, ¿eh? Como cualquiera, ¿no? Pues tiene toda la ronda de encabronarse, pinche güey. No, qué momento, muchachos, qué momento. What in the world is Vegeta doing? Van a matar. Sí, mi amigo, y tú no vas a poder hacer nada. Tú eres Krillin. Así que chécale. Digo, llégale. Llégale. Rayos. Nada más ese pinche poder. Romper en mil pedacitos. ¿Ah? ¿Ah, sí? ¿Mil? No sabe ni contar, no llegar a esa cantidad. Farewell. Adiós. Bulma. Yes. Trunks. Incluso ese pinche Kakaroto que lo dejé desmayado. ¿Pero ahí explota o...? ¿Así? ¿Sí se autodestruyó? No, 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 sí. Vértela. Sí, le metió un buen llegue. No, pues no, man, con razón les pidió que huyeran hasta el demonio. Sí, alcanzó buena onda y buen rango. Y es que usó todo su poder, se quedó, mira. No me siento bien, señor Goku. Ahí se fue, mira. No me siento bien, señor Stark. También le tocó lo de Thanos, valió madre, ve. Pinche momentazo. Descansen, pants. Here, Vegeta, ahí quedó. ¡Qué momento, muchachos! Okay. Lo volvió a vivir. Lo volvió a vivir en carne viva. ¿Y ahora qué demonios? ¿Qué nos depara? La verdad, ya no me acuerdo qué le pasa a Vegeta. Oye, pero sí desmadró a Majin Buu, mira. Queda un chingo de pedacitos ahí. Híjole. So if Majin Buu only takes a small amount of damage. Pues ponte en chinga, papi, a madrearlos, porque si no vamos a valer madre aquí. En miles de pedazos. ¡Destrúyelos! ¡Deja de monologuear, cabrón! Ah, no, no estaba monologueando, está escuchando ese güey. De una vez, ya no hables más, mi amigo, y dale en su madre. Te dije, chinga, siempre estar pinches hablando todo el día, caramba. Ya dejaste que se formara, güey. Es que deben de anticipar eso, muchachos. Están. No, sí, pélate. Búscate a Goku, muchacho, porque si no nos van a romper la madre o a alguien más fuerte. Porque en ese punto, como que. Ya regresó. Como que en ese punto Picoro sí ya se fue rezagando un poquito entre los guerreros y ya poquito a poquito se convirtió nada más en la niñera y ya no hizo nada.
Al menos en esta saga, no, pues creo que no participa demasiado. No puedes, mi amigo, estás en muy malas condiciones. Mira. ¡Adiós! ¡Ah, lo curó! Pensé que le iba a hacer un chocolatillo ahí. Sabrosón. Bien hecho, Majin Buu. Me has rescatado. Shh. Han metido conmigo la última vez. Les voy a partir su madre. Bueno, más bien tú. Yo nada más te mando, güey. Ahí, rómpele su madre. Yo soy muy débil, de verdad. Reduce this planet to a desolate hellscape, Majin Buu. Wey, este planeta te ayudó a sacar a Majin Buu, muchacho. ¿Por qué rayos lo quieres destruir? Sácalos de su escondite. Ya fue con el chisme, a ver qué onda. Ojalá salga todo bien, muchachos. La neta ya me estoy estresando mucho con... Es igual que la serie. Me estoy estresando demasiado con lo que pasa. No puede ser. Está vivo. Sí, básicamente. Es lo que normalmente pasa en este tipo de series, que todos sacrifican por todos y valer madre, ¿no? Y al final no pasa nada. Goku ya lo hizo con Cell. ¿Quién más sacrificó? Vegeta con Majin Buu. ¿Quién se habrá sacrificado con Freezer? Pues Krillin, al explotar. Con eso le dio la fuerza a Goku para hacerse Super Saiyajin. Mira, pinche Goku trae el cuello roto bien asqueroso. Ah, ya por fin despertó. Estuvo chingón el madrazo, ¿va, Goku? Hasta muerto te dolió, cabrón. Ya no siente el ki de Vegeta. Solo puede significar una cosa. Pues sí, a veces pasa, muchacho. Tú una vez lo hiciste, no funcionó. Él también lo hizo, no funcionó. El chiste es que ese güey tiene que ser lo mismo que tú haces. Y ya no son de piedra. No, qué pinche detección tan chingona, ¿eh? Ellos seguramente saben qué pasa. Güey, pues si tú con la teletransportación puedes llegar a donde sea, ¿cómo que estás adivinando, cabrón? Eso significa que tus poderes están... ya se puede Goku Super Saiyan 2. Mira cómo vuelo, chingada madre. Más voy a agarrar esas cositas de arriba que vienen bien a la hora de subir powers, ¿eh? Cosa que no había hecho hasta muy adelantada la serie. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Goku llega al palacio de Kami-sama, donde le advierte a los demás del gran poder que tiene Majin Buu, además de la posibilidad de que ni él pueda derrotarlo. Pero Mr. Popo tiene un plan. ¿Qué tal si fusionan a Goten y Trunks? Y así ganarán un aliado muy poderoso en esta batalla. Mientras tanto, un revivido Kibito y Kaioshin le devuelven toda la energía a Gohan y lo llevan a la tierra sagrada de los Kaioshin, donde comenzará un nuevo entrenamiento que le brindará nuevos poderes, además de desbloquear los que ya tiene, no sin antes sacar una espada muy valiosa. Esta es la espada Z, que según las historias, aumenta tus poderes exponencialmente. De vuelta en el palacio de Kami-sama, todos están reunidos para escuchar las malas noticias del fallecimiento de Vegeta y de la presunta muerte de Gohan. Y de pronto, la voz del malvado Babidi se escuchó entre todos los terrícolas, pidiendo que le entregaran a tres sujetos. Estos son Piccolo, Goten y Trunks. Si no lo hacían, todas las ciudades del mundo sufrirían este mismo destino. Ahora Goku y sus amigos tienen el tiempo en contra, pues tienen que encontrar el radar de las esferas del dragón, porque si es destruido será muy difícil encontrarlas. Trunks es el indicado, mientras Goku tiene que ganar tiempo ante el monstruo rosa. Y es aquí donde nuestro héroe muestra su verdadero poder. Pon atención, como pueden ver, así estoy normalmente. Este es el Super Saiyajin.
Y este es el que supera al Super Saiyajin ordinario. Admito que es muy poderoso. Podríamos decir que es la transformación del Super Saiyajin fase 2. Esas transformaciones son absurdas. Pero ahora van a ver lo que se viene, lo que sigue del 2, que sigue del 2. Es el 3, muchachos. Ya nada más se la andaba guardando Goku para una emergencia, que esto parece ser la emergencia, pero consume mucha energía. Pero ahí está, mira, pinches CJs ahí. Bueno, no existen las CJs, pero ahí está el pedazo. No me cuesta un poco esta forma. Venga. Pero yo no tengo miedo, dice el pinche gordito. Sí le sudó un poquito, ¿eh? Venga, que se vengan los chingadazos. Estamos para eso, muchachos. Ya nada más, chingados, a pelear como... ¡En fase 3! ¿Dónde va el gordito? Ah, vale, vale, no hay problema. Tú me pegas solito. Tranquilo, tranquilo. ¡Ándale! ¡Dame, dame, muchachos! ¡Hijo de tu madre! ¡No! La avienta varias veces, chingado. No estoy aprovechando bien. ¡Ya, güey, chingao! ¡Carajo! Es que tú también, pinche gordito. Ya me quité hasta el pinche. Tres para nada más darle una genki daba chingona, muchachos. Nada, nada. Otra vez. Lo avienta varias veces, ¿verdad? ¡Se encabronó! ¡Se encabronó! ¡Ay, hijo de tu! No te pongas a jugarle al chingón, al Majin Buu, muchacho. Pero sí. Sí podemos, ¿cómo, demonios? ¡No, caramba! No, pues no le doy ni un rasguño. Creo que ha de ser la transformación... Oh, espérate, la transformación más, como laboriosa, ¿no? Porque sí da un poquito de pereza hacerla, supongo. Bueno, o sea, de que es demasiada energía nada más para nada, ¿no? Madre, a ver. ¡Cállese! ¿Ya ven? Estamos distrayendo, no te preocupes. Apúrate, pinche Trunks y Goten, porque... ¡Está haciendo lo mejor que... Yo estoy haciendo lo mejor que tengo, muchachos. Con esto estoy reduciendo mi estancia en la tierra. Ya estás muy cabrón, ¿no? Aguanta, 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 aguanta. Ay, 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 está a punto de morir. Bueno, de morir, pero al menos de que acabe esta pelea. Ese, claro que sí. Esperamos mucho para esta pelea. Pasaron demasiadas cosas. Enseñamos a personas a hacer algo y después regañamos a los niños también. Todo, porque ellos son el futuro de esta pelea. Trunks se mueve. Ya tiene el dragón y se está yendo vientos. Ya puedo bajar la guardia y ya. ¡Fuh! Guardar un poquito de energía. ¿Quieres pelear más, muchacho? Aguántame, dame un día, chingado. Bueno, sí, ¿no? Lo que tardan en hacer esa magia. Oh, we're not going to just let you get away. Aplástalo, Goku. Te digo, aparte, o sea, como que la escena esta donde Goku es Saiyajin 3, como que dura muy poquito, como que nada más te dan una probadita así normal, pero como que estuvo muy bueno, pero sí, sí nos faltó un poquito más, muchachos. Nos hubieran dado más peleas, más poder. Híjole, yo también me estaba empezando a divertir, pero me tengo que ir. He disappeared. Hey, he got away. This is your fault. You wasted too much time. No lo hagas enojar. No lo hagas enojar. Boo tiene una buena idea. What? Qué gran idea. Ven aquí, cabrón. Ya le cargo el payaso a Babidi. Boo aprendió mucho de ti. Ya no te necesito. ¡Bum! ¡Oh! O sea, no quiso dejar nada. Se deshizo de su amo y maestro. ¿Ves?
va a aguantarlos. Buu tiene palabra, chino. Buu es un hombre de palabra, señores. Aquí el chiste es que nos dé chance. Un poquito al menos. Lo suficiente como para que, pues, estos canales, aparte de que sepan la fusión, puedan entrenar y ya todo está chido. Vértebra. Ya nadie puede detenerlo. Sí, usó un chingo de energía ese pinche Goku. ¿Quién iba a decir que transformarme en Saiyajin 3, Super Saiyajin 3, perdón, me dejaría tan machacado? We have to make sure the kids perfect that fusion technique. Those two are the last. Y como que ese el 3 te digo, entonces regreso al pinche tema. Ese de Saiyajin 3 debió ser más pro, debió ser más chida. Debió de ser más útil, mejor dicho. Pero bueno, se ve cool y en ese tiempo dijimos, "Ah, oh, por Dios, esto es lo mejor de la vida." This is the Dragon Radar, right? Sí. All right. Vámonos, vale. Métase a entrenar, niño. Que no tenemos tu pinche tiempo. Look, we really don't have much time left. So do yourselves a favor. Háganme el favor de poner atención porque solamente lo vamos a hacer una vez porque nos vemos muy ridículo haciendo la pinche fusión. Vale, practiquen eso. Los pasos son así. ¿De quién es esa pinche técnica? ¿De Goku? ¿De Kamisama? ¿De Piccolo? For the fusion pose, you both have to mirror each other exactly. Exactamente, ¿eh? I'm gonna show you the pose now. So don't take your eyes off me, okay? Sí, porque la neta no sé de quién demonios es. First, a ver, you stand primero, a little bit away from each other. Then, hagan do esto. This. Now, watch the angle of your arms. ¿Ya ven? Tiene que ir derechito los arms, luego con las puntitas. With your arms in opposite directions. Damos la vuelta, digo, caminamos hacia un ladito, un costado. Cruzamos los brazos, después cruzamos la pierna y los brazos también. Y después aguas con los con el ángulo es lo importante. Y después los dos deditos. Y tienen que juntarlos a la primera, chinga. Si no va a salir un maldito adefesio ahí. Así es que o ponen atención o quedan deformes para siempre. Bueno, no. Creo que la fusión duraba como media hora o algo así. Qué pinche vergüenza, dice ese güey. Hijo, tu padre acaba de fallecer, cabrón. Respeto, chingao. Queremos que destruyas esa madre, ¿sí? A ver, vamos a intentarlo nosotros dos. Sí, güey, no tengas miedo, chinga. No nos vamos a fusionar porque somos diferentes. Ahí está. Después. ¡Fusion! Y ahí se hubieran funcionado si fuesen iguales, pero como no, este pinche Piccolo mide como 2 metros, no tiene la misma energía. Nada más fue un ensayo. Ahora se viene lo bueno, venga, inténtenlo, pinches chamacos. Goku, rayos, ya se lo tienen que llevar, ¿ya ves? Sí, me di cuenta, me llevé toda la pinche energía en esa batalla. Que no sé si valió la pena, pero estuvo buena. Estuvo buena. Solo espero que ustedes puedan con esto, muchachos. A ver si. ¿Cómo lo revive? ¿Nunca revive? Ya no me acuerdo, muchachos. Vamos a ver. Goten está ahí, chinga. Gohan se murió, pero pues ya regresará con las esferas del dragón. Pues, ay, si ya no te puedo ayudar, ¿no? Si lo matan, pues ya qué chingados. Ya estoy muerto. Tengo que regresar al cielo con Diosito. Ay, ahí le mando saludos, ahí te lo guardo. Allá tengo ya un departamentito con el Kaiosama. Que ese güey este. Ah, es cierto, me escuché de Videl. Se me ha olvidado que existía. Ojalá que sí. De verdad, porque si no. Tenemos que gastar un pinche este. Goku. Deseo en él. Okay, ya, pues ya voy, chinga, que no ves que me tengo que despedir de un chingo de gente. ¿Qué pasó, Goten? Tú dime, con confianza, mijo. Oh, I know. You want to give your dad a hug, don't you? Ah, es que les dije desde esa vez, se quedó con ganas con este pinche Vegeta, llegó y lo abrazó bien chido y a este güey le tocó un madrazo en la panza. ¿Ya ves?
¡Qué bonito! Take good care of your mom. Cuida a tu jefecita, mijo. ¿Eh? Okay. Vale, vale, vale. Goku se despide, muchachos. De todas las pinches veces que se despide, otra vez. Adiós. Me tengo que ir. Búsquenme cuando muera. Les digo que Goku siempre deseando lo mejor para sus seres queridos, el cabrón. Qué pinche triste. Muchachos. Tengo que confesarles que cuando era niño no sabía que cuando Goku se iba ahí, yo dije, no mames, ya. No tenemos opción, Goku es el más poderoso de la historia. Y no creo que nadie lo igual. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este capítulo, muchachos, en el cual vimos el Saiyajin 3 por 20 segundos, creo. Pero estuvo buenísimo, buenísimo. Si llegaste hasta aquí, considera suscribirte y darle un gran like si viste algo que te gustó en este video. A mí me gustaron muchas cosas, así que tal vez a ti también. Yo soy Chad, nos vemos en un siguiente capítulo de Dragon Ball Z Kakarot. Bye. También tú, bye, Uranai, bye, bye.